Bueno amigos, ya tenemos todos los sabores que pudimos encontrar de Walkers aquí en Inglaterra. Tenemos un buen de cosas que encontramos y la verdad hay sabores muy únicos. Así que llegó la hora, el momento más esperado, después de una larga búsqueda en la que tú me acompañaste para poder encontrar cada uno de esos sabores deliciosos. Llegó la hora de probarlos. Ok amigos, ya tenemos aquí nuestros sabores. Son un buen, estoy emocionado. En total tenemos 10 sabores diferentes. Te voy a mostrar cada uno de los que encontramos. Luego los vamos a abrir y los vamos a probar. Claro que hay bolsas muy grandes, pero como mañana cumpleaños, la hermana de uno de mis amigos con los que me estoy quedando, voy a llevar todas las papitas a la fiesta. Así que no se preocupen, no se van a desperdiciar. Pero bueno, vamos a empezar. Uno de los sabores más raros que estoy seguro que solo hubiéramos encontrado aquí es Mermaid, que como puedes ver es una especie de mermelada, que es como muy ácida, agria. No sé cómo explicarlo, pero sé que va a saber raro. Luego tenemos sabor tocino, pollo rostizado, cebolla con pepinillos. Tenemos Worcester Sauce, que según yo esto es algo que le echan como a la carne. O sea, creo que es como una salsita que le echan a la carne o al arroz, según yo a veces a los pies. Entonces como es una salsa, no es en sí una comida, pero vamos a ver qué tal está. Este siento que también es uno de esos que solo hubiéramos encontrado aquí en Inglaterra. Tenemos barbacoa de cerdo. Qué rico para unos taquitos esto. Uno de los sabores clásicos, este no es tan raro, pero está en todas partes, es queso con cebolla. Y también tenemos uno de los nuevos sabores que se llaman Trending Tastes, y ese se llama Spicy Sriracha, que es la salsa que le echan normalmente como a la comida china, es picante. Tenemos sal y vinagre, que este es uno de mis sabores favoritos de todos los tiempos. Y al principio solo había visto aquí en Inglaterra que hubiera este sabor. Ahora obviamente encontramos en todas partes del mundo ese sabor, pero creo que aquí fue uno de los primeros lugares donde lo encontré y me enamoré. Así que vamos a ver qué tal están aquí. Y por último, este está bien raro. Siento que este también solo lo encuentras aquí. Sé que hay papitas asiáticas con este sabor, pero no es nada común y menos como de Walkers o Sabritas, como les llamamos en México a esta marca. Y estas son sabor cóctel de camarón. ¡Qué rollo! Ok amigos, aquí tenemos a todos nuestros participantes del día de hoy. ¿Están listos? Esto va a ser un gran reto. Vamos a comenzar. Vamos a empezar primero con sal y vinagre. Huelen súper fuerte. Eso es una de las cosas que me gusta, que es como súper acidito. Luego sientes en la nariz. Estas están deliciosas para ponerlas en un sándwich. O sea, esta creo que es como el equivalente a las de limón que tenemos en México. Neta, estas son súper aciditas. Son de mis favoritos, sal y vinagre. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tal jalan estas que son sabor barbacoa de cerdo. Díganme si lo estoy traduciendo mal, porque se llama pulled pork, pero no recuerdo cómo lo decimos en México. O sea, esto lo he visto, pero normalmente en los menús de los restaurantes ponen pulled pork. Entonces, ¿cómo le llaman? Huele a barbacoa normal. De hecho, viene un asadorcito ahí volador y unas carnitas. Es el típico sabor de barbacoa, que ya lo hemos probado muchísimas veces. Está bueno, pero es el típico sabor de barbacoa. La verdad, ustedes saben que yo odio la cebolla, pero vamos a probar este que es cebolla con pepinillos. Aquí dentro vienen bolsitas, así que vamos a sacar una de las bolsitas. Huele bien, ¿eh? No huele mal. Pues ustedes saben que odio la cebolla, pero creo que si le damos una oportunidad a un sabor diferente, vamos a descubrir nuevos gustos. ¡Qué horrible! Estoy seguro que es un sabor normal, pero odio la cebolla y los pepinillos. ¡Qué fea experiencia acabo de vivir! O sea, no quería escupirlo y no tengo dónde escupirlo, pero está horrible. Ok, para mis gustos, que odio la cebolla y odio los pepinillos, ese es el peor sabor hasta ahora. ¡Wow! Todos los demás han estado deliciosos. Vamos con el que sigue. Nuestro siguiente sabor es tocino ahumado. Definitivamente huele a tocinito. Huele como a un sándwich.
Este es uno de los que me sorprende, porque sí sabe a tocino y es un sabor común, pero de verdad sabe como a carnita. Me gusta. Y aquí podemos ver unas papitas en paracaídas. ¡Una ardillita con sombrero! Vean eso, hay una ardillita con sombrero ahí. Está volando hacia la ciudad para salvar al mundo. Bueno, eso me imagino yo. De hecho, estoy notando que todos tienen a la ardillita. Siguiente sabor, sriracha o siriacha. Yo le digo sriracha. Según yo es así, pero se escribe sriracha. No sé, ¿ustedes cómo le dicen? Yo le digo sriracha. Definitivamente huele igualititito que la salsa. La primera vez que pruebo unas papas en un país como este, que sí pican. Esperaba que no picara nada. Y sí dice spicy. No están súper, súper picantes. Ya hemos hablado que las papas más picantes las hemos encontrado en Argentina y México, obviamente. Estas están buenas. Me gusta. Me recuerda cuando estás comiendo arrocito y le pones esta salsa, porque mexicano y le pones salsa a todo. Ya me estoy llenando y apenas llevamos la mitad, literal. Ok, vamos con pollito rostizado. ¡Qué rico! ¡Qué rico el pollito rostizado! Aquí podemos apreciar a la ardillita café. Amo el pollo rostizado, es una de mis comidas favoritas. Me encanta comerlo solo con lechuga, taquitos, sándwich, lo que sea. El pollo rostizado es una de mis... Neta, wow, lo amo. ¿Cómo lo hacen? Sí sabe a pollito. Estas, las dipeas en gravy y puré de papa. Qué rico. Estas han sido mis favoritas, están muy ricas y sí saben a pollo. Bueno, vamos a dejar estas para el último porque estas son las más extrañas. Vamos con las Worcester, que también son de las más locales. Estas son de color morado y, como les dije, este es uno de los sabores que siento que son muy, muy británicos. Esta salsita normalmente la ves en los restaurantes, como que siempre la tienen en la mesa, lista para que se la pongas a tus papas o a tu carne o a tu bistec o lo que sea. ¡Wow! Sabe ácida, dulce, salada. Está buena. Me gusta. Eso está muy buena. Fue una sorpresa muy positiva. Ok. Buenos puntos para Worcester Sauce. Queso y cebolla. Ok, ya le dimos una oportunidad a la cebolla y la odié, pero creo que el queso puede ser mucho mejor que los pepinillos. Los pepinillos también los odio, así que yo creo que esto nos puede salvar. Vamos a ver. Ven, no es tanto la cebolla, son los pepinillos. Me gustan, saben más a queso. Está un poco fuerte el sabor, pero están buenas. Me gusta, está pesadito, pero rico. Nos quedan dos de los sabores más extraños: cóctel de camarones y Marmite. Que esto, según yo, normalmente lo ponen en el desayuno. Oh, you got the real thing. Can I try it? Yeah. Real spoon. Oh my god. Amigos, patrocinado por Charlotte, tenemos la verdadera. O sea, tenemos las dos. Yo pensaba que esto era algo como solo para el desayuno y resulta que no. Se lo pones a sándwiches y así. Es una especie de mermelada. Es bastante espeso. Parece como si fuera chocolate o Nutella. ¡Hala, a ver! ¿Qué es esto? What the fuck? Oh my god, this is so strong! And you use this bread on bread? Oh, I just ate it with a spoon. No creo que las papas estén más fuertes que esa cosa. Esa cosa fue demasiado. Es la cosa más, una de las cosas más fuertes que probé en mi vida. Estoy seguro que en un sándwich debe estar delicioso, pero no debí haberlo probado así. Alright. Estoy nervioso, amigos. No puedo creer que esto exista. Todas las papas son como cafecitas rojas. Estas son negritas. Parece como si tuvieran, yo le digo, como la salsa Maggi o esas cosas. Ok, las papas sí están deliciosas. Son como esas papas preparadas que les echas chilito, limón y así. A eso saben. Con papas sí está rico, solo nunca lo hagan con una cucharada. Y de hecho eso no se hace, no sé por qué yo lo hice. Soy un tonto. No lo haga, compa, no lo haga en casa. Por último, ya estoy súper lleno. Vamos a probar las de cóctel de camarón. What a very good soup. Huelen a marisco totalmente. Y saben a... Wow, traen un buen de sal, están muy ricas. Me gustaron.
Amigos, no sé cómo, pero encontramos 10 sabores diferentes de papitas Walkers. Así que espero que le des like al video porque esto no fue nada fácil. Ahora llegó el momento más difícil y pesado de esta competencia. Las papitas ya se enfrentaron, dieron lo mejor de sí, ya las probamos. Nuestros gordos interiores, nuestros chefs interiores ya discutieron cuál está más rica, cuál no, cuál te sacó de onda. Y ahora vamos a decidir las peores y las mejores. Definitivamente la cosa más asquerosa que probé hoy son estas. Pepinillo con cebolla, qué perro asco, se me hace un insulto a mi paladar. Ya sé que hay gente que sí le gusta, qué chido, pero a mí personalmente este sabor casi vomito. Y en segundo lugar, no estuvieron malas, pero se me hizo algo que ya había probado y no es culpa de las papitas, es culpa de nuestro paladar que ya lo había probado antes, que ya habíamos estado expuestos a este delicioso sabor, pero ya habíamos probado barbacoa, que es literal barbacoa. No sé por qué se llama pulled pork, porque especifican que es puerco cuando sabe a barbacoa y ya. Están buenas, pero ya las habíamos probado. Y ahora, las ganadoras de la noche. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Esto fue muy difícil, de verdad, un debate interno entre nuestros gordos interiores para decidir cuáles son nuestras papas favoritas. Y llegué a esta decisión. En tercer lugar tenemos un empate. Tenemos pollo rostizado. Están muy buenas y sí saben a pollo. Y Worcestershire Sauce. Tercer lugar lo comparten. En segundo lugar nos vamos por lo clásico y delicioso. Sal y vinagre. Estas pueden ir con lo que sea. Yo se las pondría a mis sándwiches. Están muy, muy ricas. En primer lugar, fui sorprendido por el sabor de Marmite, que también es como si fueran papitas preparadas. Así que estas se llevan el premio. No me lo esperaba después de haber probado una cucharada de esta cosa. Fue como, ¡ueh! Pero las papitas, muy bien. Lencholtianos, gracias por ver este video. Espero que le puedas dar like y te suscribas. Y gracias por acompañarme a buscar estas papitas, quedarte conmigo a probarlas y hasta el final elegir qué fue lo que más nos gustó. Espero que tu día haya mejorado, que sea un poquito después de ver este video y que le puedas dar like. Nos vemos en el próximo. Bye.